¡Juan Carlos! ¿Quién es? ¡Soy yo, Bacuco! ¿Y tú quién eres? Soy Juan Carlos. ¿Eh? ¿El príncipe? No, soy el rey. ¿Eh? ¿Pero quién es usted? Soy yo, Juan Carlos, Francisco Franco. Eso es una broma, ¿no? ¡Sofía, ya puedes salir! ¡Esto no tiene gracia! Entonces, ¿yo eres rey? Sí, claro, soy rey. Pero bueno, ya está. Venga, está muy bien, muy simpático lo de ser príncipe y todo eso, pero ya está, se acabó. Se puede quitar el disfraz, que me lo he pasado muy bien. ¡Que no, Juan Carlos! ¡Que soy yo! Ay, Dios, no me siento bien. ¡Soy yo, Juan Carlos! ¡Sí! Tengo que estar soñando. ¿No me recuerdas? ¡El caudillo! ¡Yo te conseguí el trabajo! Sí, eso es verdad. Si no, ahora estarías en el paro, sí. Pero excelencia, no entiendo cómo... Para una máquina del tiempo y resulta que ahora he vuelto, coño. Pues mira qué bien. Juan Carlos, hijo mío, mira, me quiero dirigir a la nación en un discurso televisado y volver a tomar la rienda de España. Sí, pero por las dos cadenas, ¿eh? Por todas las cadenas, la primera y la segunda, todas las cadenas, coño. No, es que, excelencia, verdad, es que las cosas han cambiado mucho. Por mucho que cambien, tú eres el príncipe. No, soy rey, excelencia. Llámame Paco. Eso, soy rey, Paco. Pues mejor me lo pones. Llama a Cabanillas, mi ministro de información. No, verdad. Cabanillas fue el portavoz del gobierno de una legislatura anterior, pero ya no está en el gobierno. ¿Cabanillas Gallas dejó el gobierno? No, el que dejó el gobierno fue el hijo, Pío Cabanillas. Es que ha pasado mucho tiempo, excelencia. Paco. Eso, Paco. Pues tiene que haber alguien en justicia. ¿Jaime Mariscal de Gante sigue en política? No, la hija, Margarita. Y mi portavoz del gobierno, Ruiz, no me acuerdo el nombre. No, ya sé quién dice, él no, su nieto, Ruiz Gallardón sí. Pues voy a tener que ir a Galicia. ¿Todavía sigue Fraga en Galicia? Sí. ¿El nieto? No, el de siempre. Yo le estoy muy agradecido, sí, porque se bañó en Maspalomas. No. Fraga no se bañó en Maspalomas. Se bañó en Palomares. Bueno, yo sabía que era algo de Palomas, no importa, sí. Pero bueno, verá, excelencia, Paco, es que las cosas han cambiado mucho. ¿Y qué? No, ¿qué importa que hayan cambiado mucho? Un rey es un rey. Sí, pero no mando. ¿Pero cómo es que no mandas? Entonces, ¿para qué coño sirve ser rey si no mandas? Hombre, Paco... No, hay que mandar, coño, sí. Porque si no mandas, te descuidas y te meten la ley del divorcio. Y eso ya no tiene vuelta atrás. No, verá, excelencia, ya la ley del divorcio existe. Ahora la gente se casa en los juzgados. ¿Por qué? ¿Están presos? No. Se casan en los juzgados porque no son católicos. España ya no es católica. ¿Y la Falange? Bien, lo que pasa es que desde que me partí el dedo ya no es lo mismo. Juanca, hijo mío, la situación es preocupante. Voy a tener que reunir a mi guardia mora. No, Paco, vamos a ver. La Guardia Mora ya no la dejan entrar por las fronteras. ¿Eh? La inmigración es un tema que está muy controlado. Y mira, ¿y si volvemos a dar un golpe de Estado? No. Paco, lo mejor es que te metas en la máquina y te vuelvas a tu época. ¿Seguro? Segurísimo. En el futuro no serías bien recibido. ¡Coño! Venga.